cómo podía ser que hubiera pasado años estudiando una cosa que el resultado, lo que te podía ofrecer después y dónde iba a desarrollar la profesión, pues es lo que había. Entonces, bueno, como ya de estudiante hice un curso de arquitectura bioclimática y me flipó, y a mí lo que me gustaba era la rehabilitación y la construcción tradicional, pues poco a poco empezamos a funcionar en otra línea, pues aprender un poco porque no te cuentan nada en las escuelas, no te cuentan nada acerca de la bioconstrucción y entonces pues a conocer y a experimentar y el porqué. Plantear la arquitectura, la construcción, más humanas, más ecológicas, más teniendo en cuenta a las personas, a los animales y al planeta.